Régulo Fernando Díaz Leiva, mecánico. Chita. Eso viene de mis abuelos. Todo el mundo, hasta mío, chino, también la tita. Así yo me quedé allá. Mis abuelos vendían tita, dice. Y por eso se está viendo. Desde chico. Así siempre a mí me acuerdo de postiza ya. Y yo no me voy a hacer es mi tapa. Aquí he estado, por la institución he estado 8 años, 2015. Más antes he trabajado yo en Caído Ciego, mecánico también, en máquina pesada, todo. Ahí había taller mucho más grande que este. Y las máquinas lo llevaban a taller cuando estaban guardadas, nada más, todas las máquinas para el campo. En Caído Ciego nos daban prácticas. Venía un mecánico de Estados Unidos. La noche nos reunía ahí, tenía un local y ahí nos llevaba a hacer prácticas. Nos indicaba cómo puede armar su motor, ¿no? Transmisiones, todo eso me he aprendido yo. Ahí he aprendido. En la junta le reparé las 3 máquinas que están ahí de 320. Pero yo en sí, a todos los carros, todo arreglo yo. Yo me iba a Tochota más antes. Sí, allá también yo. Y para aquí, con las máquinas de mantenimiento, los drenes, hay que salir a hacer mantenimiento a las máquinas allá en el campo. No puede traer porque había aceite, no va a traer para acá, ya no más que había aceite. Y así, todo trabajo que está allá, hay que salir. Una vez me llevó Pampa. Pampa, una vez me lleva para allá y me deja botado. Voy allá por Saña, ¿cómo se llama? Para allá por Ferreñafe. ¿Qué te digo? Agarré de carro y me vine. El ingeniero le había dicho que venga más tarde. Digo, y yo a qué hora voy a mi casa. Dije, y yo agarré, me salí y me vine acá agarrando carro. Un día sábado todavía. Día sábado uno trabaja hasta el mediodía, ¿no? Yo me vine en un micro. Hoy estoy con el gordo Pérez Flores. Él me está acompañando a mí. Cuando hay trabajos pesados, se saca con las máquinas a veces, con el cargador. Todo aquí nos ayudamos todos juntos para hacer el trabajo. Pues. Saber llevarse con la gente. Porque ¿qué cosa hace con molestarse? Y así, por ejemplo, Alex ya me conoce mía. Acá con el amigo Régulo, pues, ¿no? Hemos trabajado juntos, ¿no? Y agradecerle por el momento, todo el tiempo que ha estado acá con nosotros, ¿no? Ahora ya gracias al maestro, conozco ya de una buena parte de la maquinaria pesada gracias al maestro Régulo. Su característica del amigo Régulo, que es un tremendo, pues, es un... Vivo por allá, por Guadalupe, más allá. Ahí tengo mi familia, mis hijos, todo. Tengo también un hijo que es mecánico. Allá tengo morenino también, el Pilar Arroz. Ya, mis hijos, uno tiene 40 años, uno. No, y que yo me voy allá y tengo, como se llama, mi local y voy a abrir mi morenino para que Pilar Arroz. Sí, hay que tener algo para la vida, ¿no? Y así para trabajar, para no estar sentado. Y, llego a mi taller allá a joder los vestidos. El local es mío, pues. Por eso que mis hijos me dicen, ahora me dicen, ven nomás, me dicen, hace tiempo debí de venir, dice. No que se retiraba, vengo a la semana, llevo un día, 2 días. Mis nietos, y tengo 2 nietos ahí en la casa. Mi papá me vende a mi abuelito. Mi papá dice, ya se acostumbra a montarse con uno, pues, así es la vida. Felizmente que tengo una sola mujer yo.
Marta. Yeah. Marta Gil. Ella está apurada que me vaya, ya me vino. Yeah. Y cuando caí mal, no había quien me vea caer, pues, y caí mal yo. Entonces en la noche vinieron mis hijos al seguro, me encontraron en el hospital. Buena parte es malo, sí, ¿no? Porque está uno lejos de la familia, los hijos, pero para el trabajo que hay que seguir, de quemar el último cartucho. Gracias, amigos chicos.